¿Qué hubo, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Quiero comenzar este video con la siguiente frase: el que no conoce la verdad, cualquier mentira se cree. Comenzamos. Así es, gente, vamos a platicar hoy del final de Los Anillos de Poder. Lo pude ver hace unos días, no había tenido la oportunidad de grabar, pero quiero dejar mi pequeña opinión, mi sincera opinión en cuanto a esta serie. Ya tuvimos un video muy, muy informativo. Los voy a dejar aquí en una tita para que lo puedan observar, para que puedan leer los comentarios que dejó la raza por ahí. Y nuevamente quiero tomarme unos segundos para agradecerte, de verdad. Le doy las gracias a toda la gente que se toma el tiempo de comentar, güey, de apretar el botón de like, de ver los videos. Genuinamente, creo que esto es lo que más me ha motivado, ¿no? Ver que hay gente poquito a poco llegando, güey. Me encanta leer sus comentarios. Si me has comentado, lo más seguro es que te he respondido. Si no te puedo responder, al chile es porque o se me ha olvidado o no he visto el comentario. Pero hoy voy a volver a revisar. Si me falta algún comentario, sabes que contesto. Entonces, si quieres dejar comentarios, adelante, deja tus comentarios. A mí, yo encantado de conocer a más gente, a conocer a la comunidad que estamos formando. Y qué chido que podamos hablar de esto. Pero bueno, Los Anillos de Poder, güey. Me pude ver el episodio final. Voy a hablar primeramente de lo que yo pienso en cuanto al episodio de manera genérica, de manera general, de manera de... Bueno, desde el punto de vista de alguien que ustedes saben es fanático de la trilogía audiovisual del Señor de los Anillos y también de la película de los Hobbits. O sea, disfruto la película del Hobbit. Mira, eso es otro debate, pero disfruto las películas del Hobbit. En fin, contenido audiovisual. Este episodio, el último episodio de Los Anillos de Poder, es el que más me ha gustado. Generalmente puedo decir que es el mejor episodio de toda la temporada. Creo que ha sido el más familiar en cuanto al mundo de Tolkien, nuevamente, ante los ojos de alguien que solo es fan de las películas. Al menos para mí ha sido el más fácil de digerir, el que más me ha transportado a Tierra Media, el que más me ha transportado al universo J.R.R. Tolkien. Pero aún así sé que hay algunas personas que piensan diferente. Ahorita vamos a hablar de eso. En fin, ha sido el episodio que más me ha gustado. Se confirmaron varias teorías. El hombre del meteorito fue Gandalf. Galadriel, creo que, pues bueno, con Galadriel creo que no había teorías. O sea, Galadriel, chido. O sea, ella, ahí está. O sea, ella ayudó en la forjación de los anillos, de los anillos de poder de los elfos. Ahí están, o sea, los anillos se crearon, chido. Halbrand al final fue Sauron. El montaje de Sauron, la participación de Sauron me pareció de lo mejor del episodio, de lo mejor de la serie, al menos. Los 2 minutos que este güey explicó cómo es Sauron y todo lo que quiso hacer y el approach que dan, ¿no?, de que Sauron quiere sanar a la Tierra Media, creo que eso está bastante bien hecho. Al menos creo que esa parte, incluso a los fans de los libros, a los fans del material de origen, les habrá disgustado, o al menos no les habrá disgustado tanto. Pero sí, o sea, esa fue mi parte favorita. Y ya está, o sea, genuinamente creo que fue lo que más me gustó. La parte de Elrond, toda la participación de los elfos me gustó muchísimo. La parte de los hobbits me dio bastante igual, la verdad. O sea, los personajes de los hobbits o de los proto-hobbits o los hobbits prehistóricos, no sé cómo se les quiera decir, me dio bastante más igual. Lo que sí me gustó en esa parte fue que se desarrolló el personaje de Gandalf, que sí, confirmadísimo, el hombre del meteorito es Gandalf. Peleó contra las brujas estas. Que me pareció bastante épico, que chido poder verlo. Y para la raza que uno esté dudando, al menos para la raza fan de las películas que uno esté dudando, este señor sí es Gandalf. Al final dice un diálogo que le dice a la niña Nori Heartfoot, creo que se llama, al chile no me acuerdo cómo se llama este personaje, perdón si lo estoy diciendo mal, sé que se llama Nori, no me sé su apellido, pero le dice: Nori, si alguna vez dudas, sigue tu nariz, que es lo mismo que le dice Gandalf a Merry o Pippin, a uno de ellos dos, en una de las películas del Señor de los Anillos. Pero bueno, o sea, para mí eso fue la confirmación y ese fue el momento que más me gustó, que más me pegó de todo el episodio, de toda la serie, lo puedo decir así sin ningún problema. Gandalf es mi personaje favorito, al menos para mí. Y recuerden la frase del principio, yo no me sé el origen verdadero, no sé lo que escribió Tolkien porque no lo he leído. Entonces, al menos para mí, esta historia del origen de Gandalf no me molesta, o sea, está bien, no hay ningún problema.
O sea, me interesa conocer cómo se forjó el Gandalf que yo vi en las películas, o sea que para mí no está mal. Pero bueno, eso por un lado, eso fue lo que más me gustó del episodio, pero ahora quiero dar las críticas a la serie. Creo que ya no hace falta tomar más tiempo de este video para explicarles por qué esta es una mala adaptación de Tolkien. Aun si yo no he leído los libros, sé que no es una buena adaptación. Para eso lo tienen en el otro video que les dejé en una tarjetita hace rato, lo tienen abajo en la descripción. Ahí también, la neta, les recomiendo que lean los comentarios. Hubo gente que me dijo, güey, no es una adaptación, deja de decir eso. O gente que estaba de acuerdo conmigo y que decía, no puede ser que usen el nombre del Señor de los Anillos y usen solo el 5% de lo que escribió Tolkien. Esto no es lo que Tolkien hubiera escrito. Los entiendo, o sea, hay opiniones de todos polos. Esa es una de las partes, por más raro que suene, que más me gusta de que dejen comentarios. Que hay comentarios tan freaking diferentes que nos deja una buena opinión. Al final, para mí, creo que esto es una adaptación, porque al final... Es una adaptación muy rara, lo entiendo, porque al final está tomando inspiración de algo que ya existe. No es 100% original, pero se está inventando todo por ahí, ¿no? Entonces, ¿quieres saber más de eso? Video en la descripción. Pero bueno, ahora críticas a la serie, recomendaciones para la segunda temporada, güey, porque si esto sigue así, se va a ir al caño. Probablemente sea cancelada en algún futuro, no tengo miedo de decirlo. Si el disgusto está presente y los ratings bajan, probablemente la serie del Señor de los Anillos no sobreviva. Hay algunos que dicen que no debería ser canon, probablemente no sea canon en algún futuro, no lo sé, tantas cosas que pueden pasar. Pero esta es mi crítica a la primera temporada, güey, demasiados freaking personajes, demasiadas subtramas. Creo que hubieron personajes que salieron dos, tres episodios o que salieron toda la temporada y en este último episodio ya ni los volvimos a ver. La trama de los enanos no volvió a pasar nada. La de los protohobbits les digo que me dio un poquito más igual. O sea, está bien ver cómo iniciaron los hobbits, pero corríjanme si estoy mal. Les digo que no soy fan de los libros. O sea, no he leído los libros, no es que no sea fan, nada más no los he leído. Los hobbits ni siquiera deberían estar en la segunda edad. Eso es lo que yo estoy entendiendo, güey. Entonces, los protohobbits al chile no tengo ni jeta idea qué hacen ahí. Entiendo que sirvieron para desarrollar la historia de Gandalf. ¿Gandalf debería estar en la segunda edad? O sea, vaya. Por lo mismo, creo que hay dos problemas muy conectados. Primero, Amazon Studios, quien sea que está haciendo esto, New Line Cinema, o sea. Güey, respeten el material de origen, por favor. O sea, si estás basándote en El Señor de los Anillos, mira, tal vez no tienes todos los derechos, está bien, pero utiliza lo que tienes y adapta, inventa cosas, pero que estén mínimo en la línea de lo que debería ser, de lo que, oye, ¿sabes qué, tío? En la segunda edad no existen estas criaturas. Hostia, pues no las pongas, no las pongas. Así de, mira, yo sé que me pongo violento, pero es que es súper fácil en mi cabeza decir, oye, pues de los derechos que yo tengo, aquí no existen estas criaturas, aquí sí deberían estar, esto debería pasar y no tengo los demás derechos. Mira, pues trata de adaptar lo mejor posible conforme a lo que tú tienes, ¿no? Y pues al mismo tiempo, como no lo hacen, como adaptan mal, como no están siguiendo lo que dijo Tolkien, tiran ahí todas las criaturas que quieran tirar o ponen lo que quieren poner y tienen que abarcar tantas tramas, tantos personajes que no se desarrolla bien, no se terminan los arcos, sale este un episodio y el siguiente no sale y luego vuelve a aparecer. O sea, es bastante desastroso. Hubieron personajes que les digo que no sabemos qué pasó, que sí, falta una temporada, faltan probablemente 5 temporadas más, no lo sé. No puedes dejar así cabos tan sueltos como los dejaron, al menos creo que hay una opción, ¿no? O sea, hay formas de dejar cabos sueltos, de dejar cliffhangers, creo que eso se puede utilizar esa herramienta a su favor, si lo quieren hacer, háganlo a propósito, pero la forma en la que la serie del Señor de los Anillos está dejando cabos sueltos no está bien, al menos para mí. Entonces, a nivel de producción, yo no voy a decir nada, creo que es un 9 de 10, lo voy a dejar ahí. Un 8.7 de 10 en cuanto a nivel técnico, audiovisual, musical, composición, diseño de sonido, diseño de vestuario, diseño de producción, todas las partes técnicas para mí es un 8.7, 9.1 de 10, ahí lo voy a dejar entre ese rango. Entonces, ahí no voy a opinar más, creo que ya lo he dicho muchas veces. Y nada, eso es mi opinión en cuanto a la serie que yo vi,
a la opinión que yo tengo del todo de la serie, del episodio final, y nada, tienen que cambiar las cosas, tienen que mejorar las cosas, tienen que reformar esto, güey, porque definitivamente si tienes en tus manos el IP del Señor de los Anillos, utilízalo a tu favor. Pero bueno, estuvo un poco rápido el video, estuvo un poco tal vez confuso, no lo sé. Tienen dudas, déjenlo abajo en los comentarios. Si quieren que hablemos de cosas que deberían pasar en la segunda temporada para que sea una mejor serie, o cosas que deberían hacer en el futuro para que sea una mejor serie y no se vaya a la mi... Bueno, mira, tal vez me calenté un poco. Si quieren que hablemos de eso, déjenlo abajo en los comentarios. Vamos a platicarlo con mucho respeto, como siempre. Muchas gracias por haberte visto este video. Último video largo, lo prometo. Y nos vemos la próxima. Adiós.